Me parece ideal que hablemos de lo que nos espera estos 4 años con Gustavo Petro en la presidencia, pero no voy a poder saltarme algo inevitable que empezó a aparecer en los comentarios apenas anuncié este live, Ajá. y es el tema del machismo o la misoginia de Levi Rincón. No sé si contarle cuál fue mi choque con ese tema. O si dejarlo hablar a usted libremente sobre lo que podría ser su machismo y su misoginia. Claro, es tu programa, ¿no? Lo conduces como tú quieras. Ah, bueno, Entonces, no, no, yo que soy toda generosa con los invitados, sobre todo cuando les van a dar pata. No, mentiras. si hay algo que podría rayar en la incoherencia, yo pedir que me traten suave, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, claro. No, Lo que pasa es no que es a mí sí no me gusta maltratar a la gente. De bueno, hecho, no. hay veces que me regañan porque no soy más dura con los invitados. Pero en este caso en particular, este cierre de campaña fue una cosa muy brutal, ¿no? Empezó a salir como cosas sucias por lado y lado para todo el mundo, para los influencers, que las bodegas, que los candidatos. Todo era muy dado a encontrarle el talón de Aquiles a la gente. Y entre ese encontrar el talón de Aquiles, yo creo que fue los videos que empezaron a circular de su merced con comentarios muy desafortunados sobre las Sí. mujeres. Voy a referirme a uno, no sé si hubo más, que fue el que me llegó a mí y que aparte surtió el efecto, porque yo estaba muy feliz hablando de Levi en redes y alguien puso, vea, este es el amiguito machista de Carol Ampiru. Y yo, uy, qué boleta. Que era una entrevista con los pelados de Fox News, que es Sí. Fox, no Fox, sino Fox News, que hablaba como de una persona, una mujer que iba a ser rodolfista, entonces decían que estaba buena y que no, que estaba hedionda, que perra no sé qué, que si quiere que la cosen, vote por Rodolfo. Todo muy desafortunado. Bueno, ¿Y qué pasa ahí? primero, dejo claro, no me voy a excusar, ni voy a decir que no he caído yo en comportamientos machistas. No es que en estos momentos el 99% de todos los hombres en Colombia caen en eso, ¿no? Micromachismos, machismos ya, digamos, bastante ya agresivos. Dentro del imaginario de la entrevista en donde ellos decían que una mujer que iba a votar por Rodolfo, pero estaba re rica esa perra, que fue el Fue la comentario, línea. ajá. Yo tuve que haber actuado de otra forma ante el mismo comentario y no haber caído dentro del contexto de cómo se ve la entrevista. Digamos, ellos se pueden refugiar en el humor porque dicen ser humoristas o son humoristas, pero yo no, ¿no? Yo en mi postura, si es que puedo llegar a ser progresista, tuve que haber parado y empezar de nuevo y decir, oye, no, yo no estoy de acuerdo con esto porque pues no está bien, ¿eh? No puede ser así. Pero yo seguí. Y ese instinto de seguir, de pronto puede ser, pues es eso, un instinto, ¿no? No es algo premeditado, ni es que yo quiera ser machista porque sí, sino que viene de una construcción en donde uno ha sido criado en el machismo y en donde uno ha normalizado el machismo, tanto así que funciona en piloto automático, ¿no? Entonces, yo debí reaccionar y parar, pero no lo hice. Preferí seguir y alimentar el contexto pensando que yo no estaba cayendo dentro de eso, pero una vez llegué a mi casa, pues eso tampoco le digo para salvarme, yo le comuniqué a Camilo, vos lo conoces, y le dije, ¿sabes qué? Yo pienso que la cagué, weón. Sí. Pero uno con Pero su madre que tuvo conciencia lo así juro, yo de le dije, rápido. mira, ¿sabes qué? Yo pienso que la cagué, pero ya, no más, ni tampoco otra acción ahí negativa mía fue haber llamado a decir, párenlo, ¿me entendés? Lo publicaron y después pasó lo que pasó con, pues claro, tenía que pasar así. Y yo lo que hice fue pedir una disculpa pública y decir, oye, estoy en un proceso que yo creo que es un proceso muy lento. Porque hay un obstáculo, una obstaculización aquí con las luchas feministas, con el mismo feminismo, y bueno, voy a tratar de buscar la forma de cómo ir remediando esas cosas mediante lo tránsito, ¿no? Porque es que uno tiene derecho a transitar las cosas, y también tiene que uno entender que hay un grito ahí de exigir derechos. Al que uno no puede enfrentar, ¿no? Uno lo puede enfrentar ni no les puede decir, no me vengan a decir nada porque pues es con todo pues con toda la justa causa.
Entonces yo me comuniqué con Vanessa Rosales, que yo sé que la conoces, con Margarita, que pues yo hablo mucho con Margarita, y con una persona a la que sigo en Instagram, que yo, y con vos también, que pues desde el mundo te manifesté, ¿no? Y ya, estoy intentando entender también el feminismo, ¿me entiendes? Porque, a ver, te digo, no es fácil y tampoco me va a victimizar, pero no es fácil encontrar un camino en donde uno pueda comprometerse con aprender, pero que se entienda que uno va a fallar en el momento, ¿no? O sea, que siempre va a ser el escarnio, y hay que también pulirse para el escarnio, ¿no? Y todos no tenemos el cuero para ir a enfrentar eso, que es justo y es merecido. Venga, pero Entonces, hay a una cosa uno. que también yo noto en el humor, en el humor, en la crítica, pero en el humor, ese facilismo para caerle a las mujeres desde el físico, A ver, ¿no? pero yo no caigo en eso, ¿no? Yo caí Pero en eso ahora. quiero saber si usted tiene conciencia de eso cuando está haciendo libretos, por Claro. ejemplo. Yo no escribo libretos, pues yo lo que hago es un monólogo que desde la cabeza y sale como un ejercicio de radio o como un ejercicio espontáneo de indignación. Como un Yo, exorcismo. sí, yo caí, digamos, en ese humor que es reírse del físico de las personas, tanto de las mujeres como los hombres. Entiendo que las mujeres caen en una estereotipación, se estereotipan peor, ¿no? Y ¿Entre caen nosotros? dentro de unas etiquetas bastante agresivas, creo yo. Ese ejercicio yo lo vine haciendo como del 2017 para acá. Ha costado mucho salir de ahí. Es un hueco en el que uno cae y el que uno no sale pues, tan fácil. Pero sí siento que la burla del físico es una burla simplista, facilista, y que poco a poco uno la pues, uno va creciendo. O sea, yo Levi Rincón que ves ahora quizás no sea Levi Rincón del 2025, porque el Levi Rincón de ese momento ya no va a decir groserías, ¿me entendés? Todos tenemos un plano, todos tenemos un proceso y todos seguimos una línea que creemos que es la línea que nos va a ir transitando a la evolución. Entonces, yo en ese sentido sí te digo, yo he ido mejorando. Ahora, mis disputas, que yo he tenido bastantes alegatos con mujeres en redes sociales, nunca se van por el campo físico ahora mismo. No sé si lo puedes revisar. Yo nunca le he dicho a Marbeles que vos sos esto y esto, ¿no? Yo ataco Pero el. entonces hablemos de del último Notiparaco. ¿Cuál? ¿Cómo está Egan llevándose a Marbella en la bicicleta? Está cargando con un peso bastante. Importante. En el ¿Cómo? video yo sentí una magia de irse por ahí y como Y una. podría ser que dentro del inconsciente uno caiga ahí. Si soy culpable de eso, entonces vuelvo y digo, volví a fallar. Me toca ir a mí a ver el video otra vez y decir, ah, pero mira, mal parido, si estás cayendo otra vez en eso. O sea, yo no es que sea indiferente a él, ¿me entiendes? Yo acepto que soy machista. La palabra misógino dentro de su misma entonación es más perturbadora todavía, ¿no? Y es un cargo porque si a vos te dicen misógino, inmediatamente tienes que entrar a pensar en vos mismo. O sea, ¿por qué esa entonación te hace tanto daño y qué es lo que hace que otra persona vea que tú eres así? Es también una vaina bien, bien densa. Yo trato en lo máximo todos los días de aplicar algo. ¿Me entiendes? Y es un ejercicio que hago. Digamos, ahora mi novia se está quedando en mi casa y yo le pregunto todo el tiempo, Acabo de hacer algo machista, muy machista. Estás siendo un machista de mierda. claro. Y también a veces, digamos, a Vanessa Rosales, que en algún momento me cuestionó muchísimo, le dije, oye, yo necesito que también seas un poco mi maestra. Porque yo sé que la va a seguir cagando, ¿me entiendes? Y yo tampoco puedo decir, ah, es que voy a leer feminismo para curarme. No, ¿sí me entiendes? Y es reconocer una lucha, ¿no? Es reconocer un grito, un llamado a que se está haciendo hace muchos años. Yo creo que ese tránsito sí se puede hacer y se puede lograr, pero pues nosotros también hay que entender que nosotros hemos sido unos chimpancés durante mucho tiempo, ¿no? Y Y la hemos. cancelación por machismo.
Y es que yo no puedo decirle, es lo mismo que te digo, yo no puedo decirle a alguien que ha sido violentado toda la vida, que ha sido abusado, digamos, de alguna forma, que ha sido sometido solamente por su condición de ser mujer, y decirle, oye, no me canceles, porque ¿quién soy yo? ¿Me entiendes? Pero yo creo que esa misma gente en algún momento va a hacer también su propio tránsito, o sea, su propio tránsito, y va a decir si la cancelación es necesaria o no. Eso no lo decido yo. Se lo decía la misma gente que está usando el feminismo como materia prima de revolución, ¿no? Que es necesario. Entonces, y si una persona me quiere cancelar hoy y en 10 años y siente que es lo que tiene que hacer, pues que lo haga, ¿me entiendes? Pero más adelante esa persona misma va a cuestionarse si la cancelación es necesaria o no, ¿me entiendes? Los hombres, yo creo que, digamos nosotros, la última generación que salió muy rudimentaria y agresiva fue la mía, ¿no? Que es la generación que pasó de lo análogo a lo digital. Digamos que los pelados de ahora, el feminismo sí ha tenido, digamos, una victoria, y es en las nuevas generaciones, ¿no? Los pelados de ahora no van a ser los chimpancés que hemos sido nosotros, ¿no? Los padres de los pelados de ahora no van a ser los padres que nos tocaron a nosotros, ¿me entiendes? Y ahí están los logros, en lo generacional, en lo que transgrede, y espero que sea así, ¿no? Anteriormente, la gente tenía miedo de decir que lo representaba, ya no. Pues todos esos logros se van viendo con el tiempo, claro, son lentos, es muy lento. Y también entiendo que hay un afán también debido a la violencia, al sometimiento que ha habido. Pero el que lo están logrando, sí lo están logrando, claro. Pero usted no lo padece. ¿Yo lo padezco? Sí. Claro, ¿qué padezco? O sea, ¿sufre con eso? ¿Le preocupa eso? Por No, ejemplo, que un no. mensaje de Levi sea completamente callado por una No, crítica a no, su no, machismo y su misoginia. ¿Ahí no, qué? no, 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 no me afecta, o sea, sí me afecta, claro, todo afecta, pero no me afecta con el ánimo de decirle, hey, ¿por qué me estás callando? ¿Qué es lo que te crees? Pues vos feminazi, sino entro y miro, bueno, pero ¿qué es lo que hace que ellas crean que yo soy esta persona? ¿Sí me entiendes? Y es el comportamiento repetitivo de los hombres durante mucho tiempo, esos patrones de conducta que van viciando un círculo. Pero sí le da un lugar, honestamente, al ¿Cómo así? cuestionamiento. Claro, Me lo jura claro. por su madre, porque también es muy correcto decir que le da un lugar, o sea. Claro, pero o sea, por eso ando buscando gente que yo creo que representa el feminismo, ¿me entendés? Si no, no lo estuviera haciendo. Si yo no le estuviera dando un lugar, no estaría aquí con vos. Listo, ya, eso sí ya se lo compré. No, 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 no es verdad. Pero que mañana la va a volver a cagar y me van a volver a caer encima. Claro, me tienen que caer encima. Sí, y si así yo voy a aprender, pues es la forma y el camino en que yo elegí aprender inconscientemente, ¿no? A punta de palo. A las Que no es patadas. nada, ¿no? O sea, también te lo tengo que decir. No, o sea, viene siendo nada que un grupo de mujeres te sometan al escarnio, pero que no te violenten de las formas en las que los hombres han violentado tantas veces a las mujeres, ¿me entiendes? O sea, si Claro, ya, sigue siendo. claro, si haces una comparación, marica, entonces no te tocó nada, bueno, si ¿sí me entiendes? No te tocó nada, te tocó que te cuestionen y te señalen y ya, pero no te tocó que te maten por ir caminando al trabajo, no te tocó que te violen porque alguien se enamoró de vos y entonces tenía que, ¿sí me entendés? No te tocó que tu esposo te diera puño todos los días por no lavar la loza, o sea, si nos vamos a esas comparaciones, pues a mí no me está tocando nada, ¿me entiendes? Claro. Y es la parte en la que yo tengo, pues la parte en la que nos toca, yo creo que a todos los hombres hacernos responsables de lo que ha sido nuestro machismo, así nosotros no seamos los representantes del machismo más brutal de todos, pero es lo que también nos hemos ganado, ¿me entiendes? O sea, eso sí lo tengo yo claro. O sea, yo antes veía a mi mamá lavar ropa, ¿me entendés? Le tocaba lavar ropa porque nunca se le dio la gana a ninguno de los hermanos que tenía plata de regalar una lavadora, marica, ¿me entendés? Pudiendo habérsela dado, pero ¿por qué? Porque las mujeres nacieron para lavar ropa. Eso es un ejemplo. ¿Sí me entendés? Estaba dentro del colectivo, el inconsciente colectivo, que una mujer se sentía bien lavando ropa y escuchando música de plancha. Sí, claro, mientras lava. Ajá, entonces era una vida romántica, marica. Yo voy a trabajar y mi mujer está escuchando música en la casa lavando ropa y eran 2 horas, 3 horas, 4 horas lavando. Ni yo mismo entendía que eso era un acto machista, ¿me entendés? Hasta que mi mamá compró una vez una lavadora y me dijo,
me dolían mucho las manos. Yo ahí tampoco entendía que era, ¿sí me entendés? Un trabajo físico. Claro, ni entendía que era un acto machista, o sea, simplemente dije, no, sí sufrió, pero no entendía de dónde venía ese sufrimiento, venía del sometimiento, ¿no? Del machismo. Uh-huh. Claro, cuando mi mamá me dice, me dolían mucho las manos, yo nunca me imaginé que a mi mamá le dolían las manos. Por lavar, como que claro, digo yo niño, lavar no genera nada. Ajá, claro.